Aquí estamos en nuestro primer día en la isla y visitando pues una de las ciudades imprescindibles, Ciudadela. Ciudadela, preciosa la ciudad, mucho ambiente también. Hemos comenzado, bueno, vamos a visitar todo el casco antiguo, entonces la visita, lo ideal es comenzarla en la plaza del ayuntamiento, donde está el óvalo. Plaza de Borne también. Exacto, se llama también Plaza del Borne. Donde está el óvalo que conmemora una batalla de 1535, creo, si no me equivoco, en contra de la invasión turca. Y pues estamos siguiendo, caminando por toda la zona peatonal. La catedral, por cierto, muy bonita. Un estilo gótico, todo muy bien cuidado. Nos está encantando, la verdad, todas las callecitas, sí. Las fachadas, las tiendas. Lo único, si se quieren visitar los palacetes y la catedral y bueno, pues todos los edificios que conforman el casco histórico, por dentro hay que venir por la mañana. Sí, porque exacto, cierran a las 2 de la tarde y nosotros ya llegamos tarde. Así que vamos a ir caminando, paseando tranquilamente y enseñándoos por aquí un poquito los alrededores. Nos está encantando Fornells, chicos. Un pueblecito súper auténtico, un pueblecito de pescadores al norte de la isla. No hemos visto, bueno, hemos visto algún turista, pero vamos, nada que ver con Grilandia, que es donde nos estamos alojando, que eso ya os lo contaremos en otro ratito. El sur está lleno de turistas, pero el norte, este pueblecito nos ha encantado. Eso que no está luciendo el sol, que está, este pueblo además con sol debe ser espectacular, pero bueno, mirar las callecitas, todas peatonales, con las fachadas de las casas en color blanco, las puertecitas con las contraventanas de madera, muy bonito, muy bonito. Sí. Oh. Wow. Qué bien, Alejandro. Alejandro, que no es un bicho. No es un bicho, ¿no? ¿Está buena? Que te gusta la caldereta. Deliciosa. Estamos en uno de los acantilados más espectaculares de toda la isla, a 95 metros sobre el nivel del mar, y la verdad es que es una pasada las vistas que hay desde aquí. Hoy nos ha salido ventoso y nublado y aún hace así... un frío de pera. Pero aún así es espectacular. Bueno, como anécdota que contar, que desde el siglo XIV hasta 1857, que es cuando empezó a alumbrar el norte de la isla este faro, se produjeron más de 700 naufragios debido a que no estaba bien alumbrado esta parte norte, ¿no? Algo increíble. Esto es increíble. Es que no puedo describir con palabras la belleza de este paisaje. Hemos cogido un pequeño tramo del Camí de Cavalls, que es un sendero que recorre toda la isla, y hemos llegado hasta la playa de Caballería, que está justo al lado del faro que acabamos de visitar, y es increíble el paisaje, las vistas, el atardecer. Thank you.
Buenos días, estamos en nuestro tercer día aquí en Menorca y he puesto algunas fotitos del alojamiento donde nos estamos quedando por stories en Instagram y me estáis preguntando que si nos estamos quedando en un apartamento, en un hotel, así que os voy a enseñar un poquito rápidamente dónde estamos porque me parece que es una opción muy interesante, sobre todo si venís con niños. El sitio donde nos estamos quedando se llama Carema Beach. No lo confundáis con el Carema que hay en Fornells porque no tiene absolutamente nada que ver. Estamos en Calaembos, muy cerquita de Ciudadela, y estamos en un apartahotel. Ahora os enseñaré un poquito el apartamento. Os comento, nos hemos quedado por esta zona que es bastante más turística que otras zonas de la isla, principalmente por la comodidad y la accesibilidad a la playa. Tenemos la playa de Calaembos, que es una playa pequeñita, recogida, que no tiene mucho oleaje, literalmente a pie de hotel. O sea, tenemos una puerta que da directamente a la arena y la piscina aquí delante. Entonces, para ir con niños es espectacular. De hecho, esta mañana estamos aquí ahora en el apartamento porque está un poco nublado, porque si no, salimos de la cama y Alejandro quiere saltar directamente a la piscina. Y luego lo que hacemos el resto del día pues es recorrer la isla en coche, porque sí que os cuento una cosa, y es cierto que esta zona es tan turística que todos los restaurantes por aquí, los bares, están todos destinados al turismo, sobre todo británico. Están todos los carteles en inglés, los restaurantes, los típicos con fotografías de comida, vamos, lo que no nos va absolutamente para nada. Si viviésemos los dos solos probablemente hubiésemos escogido otro tipo de alojamiento, pero con niños ya os digo que la zona y el sitio nos parece idóneo. Eso sí, tampoco vendría en verano, porque esto lleno de gente debe ser un hervidero, pero ahora sí, para venir en primavera es genial. Así que voy a darle la vuelta a la cámara y os enseño un poquito el apartamento rápidamente. Pues mirad, realmente es un apartamento, es un tipo estudio. Tenemos aquí entrando a la izquierda el cuarto de baño. A ver, enciendo la luz. Que está muy bien porque además viene equipado con bañerita para bebé. Tenemos trona y tenemos cuna también. Aquí hay una pequeña cocina que la verdad es que nos da la vida para hacer las cenitas o los tuppers para llevarnos para comer para Alejandro. Esto creo que es un sofá cama, pero bueno, nosotros no lo necesitamos. Y aquí, esto es una puerta corrediza que separa el dormitorio del resto de la habitación. Pues aquí tenemos el dormitorio con el armario. Y la verdad es que la decoración está muy chula. Hay peces ahí en la pared y queda muy bonito, es un estilo así marinero. Y aquí la terracita con, como veis, la piscina ahí y la playa ahí directamente. O sea que es muy práctico. Vale, y nos vamos ya. ¡Vamos! Nos hemos venido a equiparnos para este verano con un par de menorquinas o abarcas, como lo llaman aquí para cada uno. Y estamos dentro de la fábrica de Abarca Castell, que está en una zona industrial cerquita de Ciudadela. Y nos han dejado pasar justamente a la parte de la fábrica que está detrás. Estamos viendo un poquito el proceso de producción. Y también es muy curioso que una de las principales actividades económicas de la isla es justamente la fabricación de productos de piel, las sandalias, los bolsos, las chaquetas, y ha sido esa una de las principales razones por las que Menorca ha logrado mantenerse un poco al margen del turismo más masificado que hay en otras de las Islas Baleares. Ya saludamos desde el coche, aquí el peque dormido, estamos de cabina a Vinibeca. Y se me ha olvidado comentaros una cosa dentro de la fábrica de las menorquinas, y es que aquí en la isla, aquellos, sobre todo aquellas que estéis interesadas en el tema calzado y que os guste la firma de Jaime Mascaró, está la fábrica aquí. Yo no sabía que eran de Menorca, pero nos enteramos ayer pasando por la carretera cerca de... ¿dónde está? Ferrerías. Cerca de Ferrerías, que vimos un cartel de la fábrica. Y Jaime Mascaró, el grupo Jaime Mascaró, también produce la marca Pretty Ballerinas, que igual os suena también bastante. Normalmente en tienda estas bailarinas cuestan entre 70 a 100 euros, y he leído en internet que en el outlet, en la fábrica, podéis encontrarlas a partir de 30 euros. Así que bueno, puede ser también una visita interesante si os gusta la marca. Bueno, y ahora seguimos nuestro recorrido hacia Vinimeca. Son las 3:30 de la tarde y todavía no hemos llegado a Vinibeca.
Pero este es uno de los encantos que tiene viajar y perderse y ir un poco sin rumbo, ¿no? Como os decía, nuestra intención era llegar a Vinibeca, pero hemos acabado en... ¿cómo se llama? ¿Calatorrey? Calatorrey. El GPS se ha equivocado y nos ha llevado... Estamos muy cerquita, pero bueno, hemos terminado aquí. El caso es que no queremos irnos sin mencionar el restaurante donde acabamos de comer, La Barracuda. Hemos pasado así de pura casualidad, nos ha encantado el aspecto que tenía desde fuera. Tan solo 6 mesitas, pescado fresco, verduritas a la plancha, estupendísimo y muy recomendable. Está escondidito, así que os dejaré la dirección por aquí abajo, pero no podíamos dejar esto pasar por alto, esta recomendación. ¿A que sí, Rafa? Impresionante el sitio, de verdad. Impresionante, un gran descubrimiento. Oye, y a este pueblecito está muy bonito también, sí, ¿eh? Calatorrey. Sí. ¡Lo encontramos! Mirad qué preciosidad de pueblecito. Bueno, os voy a pasar unas imágenes porque es súper bonito. Las callecitas son así empedradas, con escaleritas, todo blanco. Muy bonito. De hecho, una de las zonas que consideramos para alojarnos fue esta, pero claro, vimos la zona del poblado de pescadores y no nos pareció muy práctica para vivir con niños. Pero sí que es cierto que alrededor está lleno de urbanizaciones con chaletitos, así todos típicos, de fachadas blancas, con sus jardincitos y relativamente cerca del mar. Así que para otra vez que volvamos también nos parece una opción muy buena la de alojarse por aquí. Casi incluso mejor que por la zona donde estamos porque nos parece un poquito más auténtica y las calas son espectaculares. Bienvenidos a la cala de Sonsaura. Sonsaura. El pronóstico de hoy era sol, así que hemos decidido hacer un intensivo de playa, hoy y mañana, aprovechando los últimos 2 días. Son los últimos 2 días que nos quedan, así que vamos a pasar los 2 días en las playas más conocidas del sur, que es donde menos viento hace, y aquí estamos en Sonsaura. La verdad es que no está muy recogida del viento, es el problema. Pero el agua está genial, la verdad. Sí. El agua está genial. Hemos intentado ir, el plan era ir a Macarelleta. Macarilla, sí. Pero el parking a las 11:30 hemos llegado, estaba ya completo. O sea, que hay que madrugar o quizás venir más por la tarde. A última hora, claro. Sí. Lo intentaremos luego, pero de momento con esta playita nos conformamos para un par de horas. Sí. Y aquí tenemos al Peque haciendo su siesta. Más a gusto que nadie. Y hemos tenido que caminar un poquito para venir a esta playa, pero nos hemos podido traer el carrito este apuestas y nos ha venido súper bien porque aquí no hay nada, o sea, no hay ningún servicio en la playa, no hay sombra, no hay sombrillas, que nos encanta, pero claro, para venir con niños pues hay que venir bien equipados para que ellos estén cómodos. Famoso Camí de Cavalls, el camino de caballos, se traduciría en castellano, que son todos los senderos con los que se puede bordear la isla. Algunos tan incómodos como este, y más si vas sin sandalias. Sí. Aquí vamos descalzos, el único que va con sandalias es Alejandro. Suerte la nuestra que de pura chiripa hemos acabado viendo el atardecer en el faro de Favaritz, ¿no? Ese... No. No. Artruch.
casi, en el faro de Artruch, que lo tenemos muy cerquita del apartado hotel donde nos estamos quedando. Y hemos venido a dar un paseo, no sabíamos que había una terracita aquí y justo hemos pillado el momento idóneo. Perfecto. Vamos para la playa. Pues nada, chicos, Macarella y Macarelleta se nos resisten. Cerradas, llenas de coches y parking llenos. Sí, y un aspecto a tener en cuenta si venís a partir del 1 de junio, que es mañana. Sí. Y es que no se puede acceder en coche hasta Macarella y Macarelleta. Parece ser que se llena tanto en verano y está el caos de vehículos que han decidido poner un autobús lanzadera desde Ciudadela. Así que ya sabéis, si pretendéis venir a estas playas, probablemente lo mejor es que os alejéis en Ciudadela y tengáis el autobús a la mano, porque va a ser la única forma de acceder. Y si venís antes de junio, nosotros hemos llegado 10:30, sí, 11:45, sí. Y ya estaba el parking completo, o sea que hay que madrugar mucho. O quizás ir por la tarde, no sé. Nosotros nos hemos venido a... Bueno, estamos intentando ir, no sabemos si vamos a llegar. Acá la Mitxana. Al final estaba fantástico el acceso y hemos venido a Mitxana. Mitxaneta está pues eso, a 1 kilómetro de aquí, caminando. Así que a esa no sé si llegaremos, pero a esta se llega muy bien. Y además se ve bastante gente local, que es lo que más nos gusta. Ya se acabó lo bueno. Han sido unas vacaciones preciosas. Ideales. Vaya destino hemos descubierto para venir aquí cuando podamos permitirnoslo. Pero realmente fantástica, una isla impresionante. Volveremos, volveremos. Seguro, seguro. Volveremos. Sí. Alejandro, ¿volveremos a Menorca? Sí. ¿Nos ha gustado Menorca? Sí. Hasta la próxima. Sí.